fuerte el aplauso para Paulo Chavarini. ¡Vamos! ¿Qué hace, Paulito? Lino de Santapesino. ¿Cómo estás, querido? Todo ¿bien? En orden, por acá, todo bien, bien. Tranquilo. ¿Te muy cómodo eso? Acá en el programa tuyo. ¿No? Los muchachos son muy piolas. Y facheros. Y fachero, frente al video. Sí, sí, estoy muy contento por portar el micrófono del señor Charlie, por favor, mirá. Esto para mí es un honor. Recuerdo, fue. Mirá que es esto. Fue para, para que quede justamente en la memoria de mucha gente, ¿no? En aquel momento donde una canción era la Imagine. El punteo sí. De Imagine va el histórico, el histórico. Ese momento fue. Sin intervención. No. Es tremendo, ¿eh? Paulito, ¿qué expectativas tenés para este sábado? La mejor, digamos, estamos hace 2 meses ya ensayando el show con los muchachos. Así que, bueno, nada. Siempre uno espera y sueña con que el espectáculo. Con que la sala esté llena, con que salga todo bien, así que eso, no hay mucho de más raro, digamos, es eso. Siempre uno espera eso, el artista, una vez que va a hacer el show, espera aplausos, espera que esté llena la sala, y creo que eso es lo más lindo, que el público le devuelve al artista. Una de las grandes y lindas salas, digamos, como la Moreno. Sí, es muy linda, es muy linda. Se va a estar presentando en la Moreno, en Marcial Candioti 3341. Para la gente que nos está escuchando por radio, sobre todo de cualquiera de las localidades del centro norte de la provincia, la verdad que ir a ver un recital de Paulo Chavarini, da gusto. Es una linda vuelta que pueden darse por la ciudad de Santa Fe. Por supuesto, se puede tomar algo, se puede comer algo, digamos. Ahí adelante se puede, sí. Porque está ahora en la sala, no. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas o no. Hay un invitado sorpresa en el recital, Paulo. ¿Ah, sí? Calculo no nos va a decir quién es, pero ¿por dónde va la sorpresa? ¿De qué estilo musical? Es bilingüe, habla dos idiomas. Entonces, ya, no puede decir nada. Ya no y por teléfono, como Charlie. No. Hoy dijiste vos que eras bilingüe. Muy bueno. Ventilo, porque tenés razón. Es bilingüe. No sé muy bien lo que dijo Charlie, pero voy a eso. Voy a lo que dijo Charlie. Tiene razón. Es bilingüe. Lo van a estar acompañando. Daniel Mafioli en batería, Lucio Lescano en guitarra, Matías Lemos en teclados y Gonzalo Goitía en bajo. ¿Es así la formación, digamos, para este sábado? Exacto, sí, así es. Bueno. Así es la formación. Y la verdad que, o sea, a ver, si tenés que definirte para la gente que te va a ver por primera vez este sábado, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué repertorio y con qué formato, con qué música? El show es eléctrico, uh-huh. Más allá que tenga en el medio, tenga un set acústico, uh-huh. Es un show eléctrico con todo el power, ¿no? De lo que es. Y y se va a encontrar con canciones, más que nada. Con temas, estilo, siempre es muy difícil poder explicarle, digamos, qué estilo de hacer o demás, pero prácticamente son temas onda inglesa, uh-huh. Canciones de estilo El Coso Calamaro, uh-huh. Soda Stereo. Tiene una fusión entre aquellos, digamos, algo de los Beatles. A mí me gusta Queen, me gusta Queen. Floyd, uh-huh. Me gusta Gilmore, digamos, Harrison. Uh-huh. Y sin buscarlo por ahí, lo que es uno que busca musicalmente, los temas se fueron dando así, y esa misma onda y ese mismo tono por ahí melódico, ¿no? Uh-huh. Por ahí yo siempre pregunto a varios que han pasado, le pregunto lo mismo, ¿no? Pero la cuestión de cómo componés, cuando sos compositor, digamos, tenés una metodología, sos bastante anárquico, sos de los que guardan algunos parrafitos, digamos, para más adelante. Esto puede llegar a ser parte de una. Parrafitos hay, sí. Digamos, hay un libro con hojas en uh-huh. blanco y uno va haciendo garabatos. Pero lo que fue bastante útil e importante fue el celular. Ajá. Porque con el celular
el método de, viste, que está la grabadora de voz. Sí. Claro. Bueno, ahí cuando descubrí que existía eso en el celular, que existe hace un montón, ¿no? Pero uno medio cavernícola por ahí. A partir de que uno lo descubre. Bueno, y ahí fue lo que empezás a grabar ideas, viste, cosas y demás, y cuando llegás a un lugar donde tenés un instrumento, podés armar ahí, viste, la canción y podés armar el tema y después, una vez que está el tema simple, después sí empezás a volar un poquito, viste, como para darle más, más forma y buscar la vuelta para que de una canción simple sea una canción interesante y tenga climas y tenga, viste, momentos y tenga silencios, tenga... Bueno, un poco de todo. El compositor que de aquí de Santa Fe, digamos, en tu caso, los compositores que la verdad hay una camada interesante, muy importante, de grandes artistas con una proyección realmente nacional, que es productor también de su creatividad, sí. Porque muchas veces, digamos, van a algunos productores musicales que están en Buenos Aires. Sí, pero eso yo creo que eso es un gran error, es una gran... Viste, por ahí, años atrás, era como, no, che, tenés que irte a Buenos Aires, tenés que grabar en este estudio, tenés que... Y ahora es todo mucho más sencillo, porque gracias a la tecnología se puede usar programas que son bastante buenos y se acercan muchísimo a lo que es ya hacer un disco pro, digamos, ¿no? Puedes grabar en tu casa. Con totalmente, una calidad, totalmente. Quizás no de un estudio profesional, pero muy allegada para... Yo, digamos, hay muchísima gente que por ahí no se da ni cuenta de que, claro, no, che, este tema fue grabado en Averroad o este tema fue grabado en el baño de mi casa. Uh-huh. De hecho, yo, digamos, armé un demo que fue hecho en casa, en el cuarto, con un amigo que le mando un gran abrazo, que es a Juanjo Casals, uh-huh, que es el bajista de Sig Raga, que me dio una mano grande para... Un señor, un amigo. Para poder arrancar con todo esto, que también es para mí un gran desafío, es un avance importantísimo. Yo hace años que vengo cosas pensando en esto, pero bueno, pero siempre estaba ahí medio en el aire, digamos, ¿no? En el aire. Y bueno, así se dio. Hace 2 años me lo encontré en la vida a Juanjo, que es un músico tremendo también, además de amigo. Y bueno, y empezamos con esta loca aventura de que yo me haga, viste, solista. Vos sabés que lo que pasa con vos y nos pasa, digamos, por ahí con algunos artistas que son amigos de hace tanto tiempo, digamos, que vienen a ATP, que por supuesto que han sido siempre muy muy generosos, digamos, de laburan de otro lado, de otra cosa, tienen poco tiempo y se hacen un tiempo para venir a tocar, digamos, en vivo a un programa de 2 o 3 horas. La verdad que nos pasa, digamos, que con vos, que es totalmente recomendable, digamos, un recital. Bueno, gracias, Rodri, gracias. Paulo fue con otra banda que tiene, claro, donde lo contratan muchísimo, digamos, por supuesto, que es Los Bebotes. Los Bebotes. Música a la carta es. Pues Música a la carta. Dentro de ahí tengo varios proyectos, que está también la banda Beatles. Me acuerdo ellos tocaron para mi casamiento. Y me acuerdo la cantidad de gente que... Ya había pasado, viste, que tienen algunos pasos, que esto y el otro, el primer paso, digamos, se quedaron como 50 personas ahí, ¿no? Mirando, sí, mirando, sí. Mientras todos pasaron, digamos, el salón para comer, quedaron 50 personas, digamos, media hora más, escuchándolo. Justo ahí al ladito estaba el barril, Rodri. Y los sanguchitos, ricos. No, pero la verdad que son talentosos, realmente son talentosos. Y les recomiendo, digamos, a todas las personas que habitualmente los fines de semana quieren venir a Santa Fe a comerse un rico pescado, a tomar un buen liso, etcétera, etcétera, vean este recital de Paulo Chavarini, que se va a presentar el próximo sábado 14 de noviembre en La Moreno, Santa Fe, Maciel Candioti 3340.
y él acariciaba su ilusión, masticando algún recuerdo que lo lleve al medio del río a encontrar su canción. Ella siempre buscaba una excusa para...